Bien, pues ha llegado la pieza del motor Franco Morini. Tan solamente me falta el muelle del pedal de arranque, que no es necesario para poder cerrar el motor. Entonces, le he metido ya los rodamientos y el cigüeñal. Le he puesto silicona a ambas partes. Y ahora introduzco el eje de arrastre. Una vez introducido, pues cerraremos el motor. Muy pronto lo he dicho yo, pero bueno. Ahora cogeré la maza de plástico y me ayudaré un poquito en darle unos golpecitos para que entre y que cierre perfectamente. Bien, ya lo tenemos cerrado y ahora insertamos la batería de tornillo, apretamos y dejamos el bloque de motor listo. Introduzco la corona que va solidaria con el eje del piñón de arrastre. Al ser cónica solo tiene una postura, nada más que la introducimos, arandela y tuerca. ¿Por qué os pongo esta foto aquí ahora mismo? Porque he perdido el vídeo donde grabo donde coloco los retenes del cigüeñal. Pero sí están puestos. Aunque en las siguientes imágenes se vean que no estén puestos, pero sí están puestos. Pues bien, apretamos esa tuerca y ya tenemos eso montado. Ahora cogemos la campana del embrague. Como siempre veis, todo lo que lleva arandela de reglaje lo dejo todo muy bien marcado con alambre atado. Entonces le meto una primera arandela de reglaje, a continuación la campana y otra arandela más que lleva. El embrague, lo mismo, es cónico, solo tiene una postura, e introducirlo dentro y ahora colocar la tuerca de arriba. Compruebo de nuevo que he puesto la arandela de reglaje y lo vuelvo a introducir todo. El piñón este, como dije en el vídeo anterior, lo sigo recordando. Va en sentido contrario de apriete. Para apretarlo, cojo el cincel, bloqueo el cigüeñal y lo apretamos firmemente. Bien, nos vamos a la parte del embrague. Cogemos el eje del pedal de arranque, lo introducimos dentro de la tapa, lleva un anillo de goma que hace ahí de estanco y es nada más que introducirlo. Ahora a continuación cogeré el piñoncito que está ahí con un alambre, que lo veis parte de ello debajo de mi mano, ahora lo veis más claro, ese. Lo introducimos en el eje del pedal de arranque, le buscamos su postura para que engrane y el muelle deberá de entrar
en la tapadera y se quedaría sujeto con un clip. Como siempre, hago girar todos los clips que monto para que se queden en su sitio. El embrague estaría listo, le hemos puesto pasta a los cárteres, su junta, y ponemos la tapadera del embrague. Una vez que está puesta la tapadera del embrague, hago girar un poco el eje del pedal de arranque para que no se quede montado diente con diente. Ponemos su batería de tornillo y la parte del embrague se quedaría lista. Bien, nos vamos al encendido. Cogemos el carro portabobina, lo introducimos por el cigüeñal y ahora pondremos el pasacable en su sitio y ajustaremos toda esa manguera que quede bien puesta. A continuación, buscamos la marca que se hizo cuando se desmontó el motor y cuando lo tengamos en su marca, pondremos tornillos nuevos, ya que los anteriores ya visteis cómo estaban, es un azorro. Entonces, le ponemos los dos tornillos nuevos y sujetamos el carro portabobina al motor. Bien, ya lo tenemos sujeto y ahí os enseño que os pongo una chaveta nueva. El alambre de antes no era lo suyo. Entonces, chaveta nueva y que funcione como debe de ser. Chaveta puesta, introducimos el volante y lo apretaremos. Bueno, como habéis visto, el motor tenía aquí un atranque. Yo dije que era en el punto muerto superior, pero si os dais cuenta, libre, gira libremente, pero aquí hay un punto en el cual roza. Entonces, la biela no funciona libremente. Hay que el carro portabobina enderezarlo o aflojar las bobinas y llevárselas a su sitio para que esto libre giremente y no esté dando saltos como está. ¿Veis que se atranca por completo? Cuesta mucho girarlo. Habéis visto que en el vídeo he movido repetidamente el cigüeñal para ver si tenía algún atasco por algún sitio y es del volante. Así vuelvo de nuevo a desmontarlo y a ver qué es lo que me encuentro. Bien, como veis, ya gira libremente. Estaba atrancado. Si os dais cuenta, ahora ya no hay ningún atranque. Lo he hecho fuera de cámara, pero lo voy a explicar ahora. Sacamos de nuevo el volante. Estos tornillos que tenéis aquí, un cochecito, bueno, ha pasado ya. Estos tornillos que tenéis aquí, si os dais cuenta, hay uno, dos y tres nuevos y uno viejo. Por lo que he deducido de que cualquiera de las bobinas la han tenido que mover y si tú esto lo aflojas, la bobina tiene un pequeño movimiento, muy poco. Entonces, esta bobina en concreto estaba rozando. Si os dais cuenta, aunque lo he arreglado un poco,
El volante, hay zonas en las cuales está arañado y otras no. Pero no importa, eso nos tiene que hacer funcionar la moto perfectamente. Así de que voy a terminar de montarlo y ahora seguimos. Bien, pues ahí tenéis una imagen de dónde está ese roce y cómo ha quedado. Perdonad que el montaje del pistón y del cilindro aquí en el bloque no lo os muestre. Ahora enseño una imagen y veréis el porqué. Creo que ha sido una Pues cosa. bien, ni más ni menos porque he pintado los espárragos del cilindro. Bueno, pues aquí ya lo tenéis. El pistón está libre, funciona perfectamente. No se atranca por ningún sitio, como veis. Y ahí ya tenemos el motor con el cilindro montado, con los espárragos pintados de azul y el tubo de admisión colocado. Continuamos. Pues le ponemos su junta de culata, a continuación la culata, y ahora le pondremos la batería de tuerca, arandelas, y lo apretaremos todo. Bien, pues ya tenemos la culata apretada y terminado. Esto fue antes de desmontar el motor. Un poquito pobre de corriente. Y ahora la vamos a ver con el volante ya montado y el motor acabado. Parece que da mejor. Pues bien, vamos a tirar a arrancar. Quiere, pero no. No sé qué pasará. Sí, ha arrancado. Bueno, pues otra más funcionando. Si os dais cuenta, ahí tiene un carburador. Ahora, a continuación, le he cambiado el carburador. El otro no me gustaba cómo iba. Le vuelvo a tirar y vuelve a arrancar. Se para. ¿Era ahí? No sé. Vamos a ver si sigue. Sí, arranca perfectamente. Pues nada, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, pues me dejáis un like.